Cuéntanos, ¿qué opinas de la decisión de Ecuador? Bueno, la primera sensación que me marca es que el mundo no es perfecto, ¿no? Ecuador no es precisamente el paraíso de la libertad de expresión, ¿no? Ha habido muchos problemas entre el presidente Correa y los medios y los periodistas, no solo el poder mediático, ojo, ¿no? Y ha tenido broncas casi personales con algunos periodistas, lo que trasciende el cuestionamiento que podría ser discutible acerca del enorme poder mediático que tienen algunas empresas, cosa que es real, creo. Pero creo que Correa fue más allá y tuvo ya literales amenazas contra los periodistas. Sin embargo, es este presidente el que concede asilo a Sánchez, que es alguien que de alguna manera ha sacudido la escena mundial con algunas denuncias que consistían en publicar cables secretos entre las embajadas, sobre todo los países más poderosos, que causaron algún revuelo. En algunos casos era información no tan relevante, pero en otros casos, como recuerdo haber leído uno que tenía un cable que ellos publicaron sobre lo que pensaban los diplomáticos de Arabia Saudita respecto de Irán, ¿no? Y eso sí creo que no era irrelevante, ¿no? Entonces, en fin, esto me provoca la sensación de que el mundo es así contradictorio, ¿no? Un país que tiene problemas de libertad de expresión asila a alguien que de alguna manera con sus denuncias ha removido la escena mundial justamente apelando al derecho a la libertad de expresión, ¿no? Ahora, respecto un poco a las normas internacionales. En este caso, ¿qué dicen las normas internacionales para este caso de asilos políticos? Mira, yo no soy jurista, no soy especialista en derecho internacional, pero la argumentación del canciller ecuatoriano me parece coherente, ¿no? O sea, él ha señalado una serie de tratados que efectivamente otorgan la posibilidad de que una persona solicite asilo y se le dé, ¿no? Cuando una persona está bajo amenaza o sufre persecución política. Eso ha ocurrido en la historia del mundo muchas veces, ¿no? Ahí en La Torre es un caso histórico famoso, estuvo 5 años asilado en la embajada colombiana aquí en Lima, ¿no? En fin, hay mucha gente que huye por motivos de guerras, por motivos de persecución política, chilenos en la época de Pinochet se refugiaron en Suecia, y Suecia ahora es un país que está solicitando la extradición de Assange. Entonces, hay una argumentación jurídica que creo que fue bastante bien explicada por el canciller ecuatoriano, citando tratados, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, citando la Convención Europea de Derechos Humanos, citando los tratados que tienen que ver con el asilo político, citó hasta un tratado que existe en África. Lo que creo que ha tratado de hacer es de demostrar que la decisión que están tomando está basada en el sistema jurídico internacional y en una serie de tratados que tienen que ver con el asilo. ¿Por qué ha hecho esto? Porque no quieren aparecer ante el mundo como como que están haciendo esto por una decisión arbitraria del presidente Correa, con una suerte de acto de marketeo político, ¿no? Podría haber algún tipo de intención así, digamos, de parte del Estado ecuatoriano y concretamente del presidente Correa, ¿no? Presentarse como un adalid de la libertad de expresión. Pero creo que la argumentación del canciller ecuatoriano Ricardo Patiño ha sido coherente, ¿no? Ha sustentado bien por qué están tomando la decisión. Y es curioso y es interesante y es hasta yo diría alucinante cómo por un lado se puede argumentar muy bien que se está protegiendo los derechos de una persona, ¿no? Para darle asilo, y creo que esa es una argumentación difícilmente cuestionable, ¿no? Y como por otro lado, dentro del mismo Ecuador hay una serie de problemas con la prensa que podrían poner en cuestión otra serie de tratados que también existen para la defensa de la libertad de expresión. Quiero, sin embargo, agregar que en los últimos tiempos a Rafael Correa bajó el tono con algunos periodistas, pero lo subió con otros, ¿no? Por ejemplo, con algunas radios o televisoras. Entonces, esta es una situación que demuestra cómo es el mundo contradictorio y cómo a veces las decisiones políticas pueden ser correctas por un lado, pero pueden tener la misma persona que toma esas decisiones puede tener zonas oscuras por otro, ¿no? ¿Tú crees que ha tomado esta decisión un poco para marketearse de otra forma? Eso es. Mira, yo no me atrevería a afirmar eso porque sería especular sobre la subjetividad del presidente Correa, ¿no? Creo que él es una persona que
siempre ha tratado de tomar decisiones que pueden ser un poco controvertidas. En este caso no creo que haya sido ese el detonante necesariamente. Más bien el detonante creo que ha sido el hecho de que el Reino Unido no amenazó exactamente, ¿no? Esa es la palabra que ha usado el canciller ecuatoriano. Pero en una nota diplomática el Reino Unido dice que podrían entrar a la embajada ecuatoriana para arrestar o llevarse al señor Assange, ¿no? Ahí creo que se ha producido el punto de quiebre, ¿no? Cuando el Reino Unido anuncia que esto es una posibilidad, no dice que lo van a hacer de todas maneras, ¿no? Pero anuncia apelando a una norma internacional que esto se podría hacer. Entonces ahí se produce una situación en la cual, ¿no? Ecuador no puede quedar ante el mundo como un país que frente a una declaración de este tipo, de la posibilidad de que entren a su embajada, que es un territorio ecuatoriano dentro del Reino Unido, ellos no hagan nada, ¿no? Como tú sabes, el presidente Correa tiene un discurso, vamos a decir, antiimperialista, un discurso disidente, digamos, frente a Estados Unidos, no ha roto relaciones diplomáticas para nada, ¿no? Pero tiene una relación que por momentos es un poco áspera, ¿no? Entonces, frente a una situación así, creo que el presidente Correa no va a mostrarse ante el mundo como alguien que dice, bueno, miren, está bien, no hay problema con que tengan la embajada, ¿no? Ahora, ¿por qué no dicen los Estados Unidos? Porque quienes están interesados, al parecer, en procesar a Sánchez son Estados Unidos, el Reino Unido, Suecia. Él tiene una serie de procesos abiertos, aparentemente por delitos sexuales, pero que, vamos a ver, no seamos tan ingenuos, no parece casual que estos hayan aparecido en Tropel luego de que él hace las denuncias de Wikileaks. Entonces creo que la decisión tomada por Correa y por su Estado, su canciller, no, su cancillería, está motivada básicamente por eso, porque ellos no quieren aparecer ante el mundo como un país que ante una potencia que dice que va a entrar a su embajada y no van a hacer nada, ¿no? Me parece que ahí sí, me parece que la imagen de Correa está en juego, ¿no? Ahora, yo sinceramente pienso que no es posible pues que se anuncie que van a entrar en una embajada para llevarse un tipo, ¿no? O sea, eso está prohibido por las leyes internacionales también. La embajada es un territorio soberano dentro de otro país. Ninguna autoridad peruana podría entrar a alguna embajada aquí en Lima cuando se produce una situación de este tipo, ¿no? Claro. Ahora, respecto un poco a lo que se puede venir, ¿cuáles crees tú que pueden ser las reacciones del gobierno de Inglaterra y además qué se puede esperar ahora, ¿no? Bueno, mira, no sabemos todavía cómo va a reaccionar el Reino Unido, pero algo va a decir, ¿no? Pero en esto hay que ser cauteloso porque nunca en el escenario diplomático las reacciones son torvas, brutales, violentas, ¿no? O sea, es más, como te contaba hace un rato, el canciller ecuatoriano pues no salió a maldecir al Reino Unido y usó un lenguaje áspero, se basó en argumentos jurídicos, ¿no? Creo que el gobierno del Reino Unido va a hacer algo similar, ¿no? Va a responder en esos términos, ¿no? Y lo que aquí va a estar en discusión es qué va a pasar con Assange, ¿no? ¿Se va a quedar ahí? ¿Lo van a dejar ir a Ecuador? Probablemente eso no se defina rápidamente, ¿no? Pero creo que entramos en un trance un poco tenso entre los dos países, ¿no? Que vamos a ver que probablemente se defina en los próximos días, pero que de alguna manera, a pesar de que el canciller ecuatoriano al final ha dicho que espera que las relaciones con los Estados Unidos se mantengan en buen nivel, esto va a quedar algún tipo de borrón en esa relación. Y dependiendo de lo que pase con Assange, va a subir o va a bajar la tensión entre el Reino Unido y Ecuador, pero no creo que se llegue a un nivel de ruptura ni nada parecido.